Ya, bien, mis hijitos. Entonces, nuevamente con todos, muy buenos días. Les había dicho que por favor saquen su cuadernito y a continuación de lo que tenemos de la última clase, tenga la bondad de poner la fecha de hoy. Ponemos Quito, 28 de octubre del 2020. Por favor. Bien. Bueno, ponga como título, por favor, después de la fecha, escribo una nota científica. Escribo una nota científica. Bien. Bueno, para eso, antes de seguir con la escritura, vamos a dramatizar lo que está en la pantalla respecto a la página 36 de su libro, ¿no? En la página 36 de su libro, tenga la bondad de abrirlo. Y vamos a dramatizar lo que está ahí, el diálogo entre los compañeros estudiantes, ¿ya? Bien. Para eso vamos a solicitar a Mateo Vela. ¿Sí estás con el libro, mijo? Sí, pero ¿me puede repetir la página, por favor? En la página 36, por favor. ¿Ya? Bien. A Mateo Vela y a Jocelyn Ramos. ¿Ya? Jocelyn va a leer los diálogos de las niñas que están ahí. Ya. Y Mateo va a leer el diálogo del varoncito que está ahí, ¿ya? Bien, entonces empieza, por favor, Jocelyn, con el primer diálogo en la parte superior. Les corresponde, además, realizar el mural con notas científicas con los resultados. Deben ser cortas, objetivas. Estamos listos para la Feria de Ciencias. ¿Y cómo lo haremos, profe? Ya, sigue Jocelyn. Ya se acabó, profe. Ya, correcto, ahí estamos. Entonces, como ustedes ven en este diálogo, ellos van a presentar un trabajo, ¿no es cierto? Para la Feria de Ciencias. Entonces, ¿qué dice Jocelyn? Sí, les corresponde, además, realizar el mural con notas científicas con los resultados, ¿no? Entonces, tienen que hacer un mural con las notas científicas que han investigado con los resultados. Entonces, ¿qué dice? Que deben ser cortas y objetivos. ¿Ya? Y entonces ahí dice, ¿y cómo lo hacemos, profe? Una estudiante. Bueno, ahora entonces vamos a contestar estas preguntas primero analizando la imagen que nosotros tenemos ahí en la página 36. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a poner en la página del cuaderno, en la página del cuaderno, después del título que dice escribo una nota científica, vamos a copiar lo siguiente.
Ya, tenga la bondad de copiar. Le dicto. Bien. Fue una pregunta. Esto, esas preguntas que copiamos en el cuaderno, o hacemos lo que las preguntas que están en el libro. A ver, me hablas un poquito más alto, mijo, por favor. Profesor, esas preguntas tenemos que hacer en el cuaderno. Sí, en el cuaderno. Ya les, aquí les voy a poner la pantalla para que copien. ¿Sí? Ok, gracias, profe. Ya, dice. Luego de observar la gráfica, coma, contesta a las preguntas. Luego de observar la gráfica, coma, contesta a las preguntas. ¿Ya? Bien, dos puntos aparte, copie la primera. ¿Sobre qué tema científico trabajaron los estudiantes? ¿Sobre qué tema científico trabajaron los estudiantes? A ver, ¿quién me dice la respuesta? Sobre un mural con notas. Ya, entonces sería sobre la respuesta sería la organización de una feria de ciencias. Ya, organización de una feria de ciencias. Eso. Ya. Bien. Listo, ya copiaron, ¿no? Vamos. ¿Qué otras características crees que deberían mostrar las notas científicas para el mural? A ver, Aarón Cañar. ¿Qué otras características, de acuerdo a lo que escuchamos allá, de lo que dijo el varoncito especialmente, ¿no? Y lo que la profesora recomienda. ¿Qué otras características deberán mostrar estas notas científicas para el mural? Listen, ¿me escucha? Sí. No sé, listen. Bueno, mijo, bien. A ver, alguien que pueda contestar. A ver, Jocelyn. También sería bueno que tuviera imágenes. Ajá, ya, perfecto, sí, para está que bien. Para que podamos entender mejor. Ajá, ya, perfecto. Entonces,
deberíamos, bueno, en primer lugar para los murales, ¿no? Dice que deben ser cortos y objetivas, que deben ser cortas y objetivas. Las imágenes, ¿no? Jocelyn, ¿eso dijiste? Sí, profe, es que con imágenes es como si ya tuviéramos más la idea de qué es lo que hablan. Ya, entonces pongan eso, mis hijos, que deben presentar imágenes cortas y objetivas. Esto es. ¿Alguien más que quiera aportar algo más? ¿No? ¿Nadie más? Bueno, la tercera pregunta. ¿Qué es una nota científica? A ver ahí. Acudamos a nuestra imaginación y Israel. A ver, mijo, ¿qué será una nota científica? Una nota científica para mí sería una nota donde se guardan datos específicos de la ciencia. ¿Ya? Bien, bien, muy bien. Exacto. ¿Alguien más? Profe, un texto informativo. Ya, a ver, Jocelyn. Profe. Para mí es por decir en un libro donde guardan todos los temas que han estudiado, que han visto, bueno, en libros. Ya, muy bien. Ya, ¿alguien más quería decir algo? Profe, también es un hecho investigado. Ah, perfecto, muy bien, claro. Todo lo que tiene que ver con la ciencia tiene que ser hechos e investigados, ¿no? Recuerden, para que sea un hecho científico, debe tener tres características, ¿no? Debe tener una hipótesis, una tesis y una demostración. Hipótesis, tesis y demostración. Entonces, todo lo que entra como hipótesis y es demostrado esa hipótesis a través de una tesis y se demuestra que es positiva la hipótesis, entonces ya es un hecho científico, ¿no? Muy bien. Bien, ¿alguien más? Texto informativo, ya, perfecto, muy bien, ya, esto es. Bueno, mis hijos, excelente. Vamos entonces a copiar la respuesta de qué es una nota científica. Ya, les dicto entonces. Tenga la bondad de copiar. Bien. Luego de haber copiado la pregunta, ¿no? ¿Qué es la nota científica? La respuesta entonces sería, con lo que ustedes han acotado, ponemos, es un texto informativo. Copie, por favor. Adonis, copia, mijo. Es un texto informativo. Aló, buenos días. Sí, sí, claro. Dígame nomás. Correcto, sí. En los mismos espacios de la plataforma, o sea, del deber sería, ¿no?
o de la tarea, ahí mismo vuélvame a enviar, ahí mismo, no se preocupe. Entonces, lo que pasa es que las tareas nuevas se juntan con las anteriores, entonces yo les elimino las anteriores y le califico las nuevas. Pero ahí mismo envíeme. Ya, le decía que ahí mismo, por donde envió las anteriores, vuélvalas a enviar por ahí mismo. Exactamente, correcto. Si no, sea malita, por favor. Entonces, de esa manera, yo le hago válido las nuevas y ya le borro las antiguas. ¿Sí? Ya, no se preocupe, con mucho gusto, un placer servirle. A la orden. Chao, chao. Ya, mis hijos, entonces. Entonces estamos, les dicto, ¿no? Es un texto informativo, coma, corto. Es un texto informativo, coma, corto, que da a conocer el resultado de estudios que aportan al conocimiento de casos nuevos en la ciencia. De casos nuevos en la ciencia. Copien, por favor. Bien. Punto aparte. ¿Ya? Estos descubrimientos se difunden, se difunden en medios de comunicación, coma, revistas científicas, e informes. Revistas científicas e informes. Muy bien. Bueno. Muy bien.
Ya, perfecto. Bien, tenga la bondad. Punto aparte. Si es que hay alguna pregunta, por favor, me la va diciendo, ¿no? Por favor. Bien. A continuación, tenga la bondad de poner como título estructura de una nota científica. Estructura de una nota científica. Muy bien. Listo. Ese es el título. Ahora, vamos a poner abajo como subtítulo, por favor, como subtítulo. Ay. Vamos a poner como subtítulo, ponga introducción. Introducción. Profe, ¿puedo ir al baño? Siga, claro, siga, por favor, siga nomás. ¿Ya? Bien. Entonces, en la introducción ponemos: se presenta, estoy copiando para que copie el Cevitas. Cevitas, copiarás. Ya, se presenta el resultado de la investigación como aporte científico. Bien. Punto aparte. Ponga como subtítulo, así como estoy poniendo, desarrollo. Inclusive le puede subrayar si desea, ¿no? Profe, y ponemos desarrollo y introducción con rojo y se presenta el resultado. Exactamente, de la investigación como aporte científico, sí, con azul. Así. Correcto, ya, así le iba a poner. Introducción, desarrollo, eso. Bien. Se utiliza la descripción narración y argumentación, ¿ya? Para presentar el
Resultado. Bien. Bien, punto aparte. Vamos a poner la conclusión después, ¿ya? Estas son la estructura de una nota científica. Bien. Para que copie así. ¿Copiarás, Evitas, por favor? Yo estoy haciendo así para que tú copies, mijo. Eso, bien, mijito. En la conclusión, confirma lo propuesto. Ya. Confirma lo propuesto en la introducción. ¿Ya? ¿Estamos? Bien. Profe. Ya, perfecto. ¿Ya copiaste, Evitas? No lo he encontrado. Ya, siga copiando, mijito. Siga copiando, yo le espero tranquilamente. Copie despacito, ¿ya? Bien. Bueno. Ahora, tenga la bondad. En el libro, bueno, antes de eso sí se entendió esto, ¿no? Una estructura de una nota científica, así como nosotros aprendimos anteriormente con la estructura del párrafo argumentativo. Y con respecto a la misma estructura de un discurso que nosotros ya supimos, ¿no? Tiene la misma estructura, introducción, desarrollo y conclusión, ¿no? Igualito, la misma estructura es para escribir una nota científica. Bien, vamos ahora al libro, mis hijos, en la página 37. En la página 37, nosotros vamos a trabajar aquí en la clase esta tareita, el numeral 3. ¿Tienes el libro a mano, Justin Janes? Sí, por favor, ¿puedes leer el numeral 3, mijo? Ya, Justin, ya tienes para leer. Sí, ya, profe, es que no valía mi mouse. Ya, mijo. Sí. Completa el esquema con la información requerida. Muy bien. Completa el esquema con la información requerida. Muy bien.
Mateo Solórzano, me va a ayudar contestando la primera. ¿Cuál es la intención comunicativa de las notas científicas? ¿Cuál es la intención comunicativa de las notas científicas? Está primerito. Primerito, habíamos dicho aquí. A ver, ¿qué es una nota científica? Ahí dijimos. Dijimos que es texto informativo. Entonces, ahí escriba en intención comunicativa de las notas científicas. Ponga, es un texto informativo. Es un texto informativo. Bien. Abajo. Salomé Valencia, ¿puedes leer lo que está abajo, por favor, en verde oscuro? Ahí dice, ¿quién les escribe? Exactamente, ¿quién las escribe? ¿Quiénes hacen las notas científicas? Los científicos. Muy bien, perfecto. Entonces escriba ahí, ¿quiénes las escribe? Los científicos. Muy bien. Los científicos. Ya. ¿En dónde encontramos estas notas científicas? En los libros de ciencia. Ya, correcto. A ver, Adonis, ¿dónde más encontramos? ¿Dónde? Habíamos dicho que en publicaciones científicas, escriba, por favor, en publicaciones científicas. En publicaciones científicas que pueden darse en revistas, ¿no es cierto? En las revistas científicas. Bien, para terminar, ¿para quién se escriben? Para todos los pobladores. Muy bien. Para todos los pobladores. Eso, para todo el público en general. Para todo el público en general. ¿Ya? Y la última dice, ¿qué tipo de tramas se utilizan? Ahí tenemos tres. ¿No? Narración, argumentación y descripción. Narración, argumentación y descripción. ¿Listo? Ya, mis hijitos, con eso terminamos. Con eso terminamos la clase, por favor, ¿ya? Bien. Profe, ¿cómo era narración, argumentación y...? Narración, argumentación y descripción. Gracias, profe.